Bueno, ba, arratsaldeon guztiei eta eskerrik asko onuntza etortzeagatik, ongi etorriak izan zaitezte guztiok gaurko agora itzaldira. Bueno, Gabonetako eta San Sebastian eguneko etenaldia eta gero berriro ere gatoz martxan Donostiako udalak, Kristinania Fundazioak eta San Telmo Museoak prestatzen dituen solasaldi sorta hauetara. Eta, bueno, gaurkoan eta nirekin 2050 agendarako goi mandatarien bulegoko zuzendaria den Federico Buyolo dugu. Muchas gracias por haber venido hasta aquí en este día maratoniano que has tenido. Bueno, como decía, director general de la oficina de la Alta Comisionada para la Agenda del 2030. Este organismo fundamentalmente se encarga de la coordinación de actuaciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU con metas, pues efectivamente, para el 2030. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, bueno, pues son 17 objetivos orientados a centrar los esfuerzos para lograr cambios positivos en beneficio, pues, de las personas y también del planeta. Y son los gobiernos quienes debemos ahora integrar estos ODS en los planes y políticas de desarrollo. Comentábamos que en el Ayuntamiento de San Sebastián están perfilando, pues, el próximo plan estratégico de la ciudad. También tenemos el plan de acción del clima del 2050. Y bueno, pues es ahora el momento de alinear esos documentos para que no sean mamotretos en estanterías, sino alinearlos y con estos objetivos de desarrollo sostenible y con un horizonte temporal marcado en el 2030. Para reflexionar, como decía, sobre los avances en desarrollo sostenible y en los retos a los que nos enfrentamos, Buyolo, pues, viene a arrojar algo de luz sobre un tema del que se habla mucho, pero tampoco conocemos tanto. Así que un poco de ODS para Damis. Gracias, bebé. Es tuyo. Bueno, muchas gracias. Yo no hablo tan bien vasco como Ane, por lo tanto, les voy a ahorrar el agobio de tener que hacer el ridículo y les agradezco mucho que me hayan invitado y la verdad que tengo que decirles que Manu me estaba diciendo el éxito que tenía la Fundación en estas charlas y la verdad que impresiona. Les digo que verles a todos ustedes aquí en la sala impresiona muchísimo y la verdad que les agradezco el que hayan dedicado un poquito de tiempo para que una persona como yo pueda contarles qué es la Agenda 2030 y sobre todo la oportunidad que tenemos como ciudadanía, como mundo, de transformar el mundo que vivimos. Fíjense, a la hora de plantear la charla, lo hablaba con Manu, estábamos planteando de cómo hacer la charla. Bueno, llevamos ya, la verdad es que llevo ya 4 seguidas, porque yo cuando me pongo a hablar, por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Porque vale, perfecto. No, lo digo porque les cuento la anécdota que un día fui a dar una charla y era con profesores y me puse a hablar y nada, pues yo hablando y seguía hablando y iba contando y aquellos veía que seguían y tal. Y yo digo, bueno, yo creo que ya está bien, yo con esto ya habrán entendido que es la Agenda 2030. Y no llevaba el reloj y les pregunté, digo, bueno, ¿cuánto tiempo llevas? Digo, ya habré cubierto. Dice, llevas 1 hora y cuarto. Digo, ostras, digo, podíais haberme avisado que llevaba 1 hora y cuarto. Dice, no, es que nos gustaba lo que decías y te hemos dejado y tal. Bueno, estuvimos 1 hora y 45 minutos hablando. Entonces, como sé que tienen vida y que deben de conciliar la vida personal, familiar y laboral, vamos a hacer en 40 minutos intentar explicarles lo que es la Agenda 2030 y luego, si tienen cualquier duda, estoy a disposición para que me hagan cualquier pregunta, aclaración. Perfecto, eso es. Entonces, vamos a hacer 35 minutos y así damos un poco más, pues, de las intervenciones, porque me parece que es lo importante. La verdad que deberíamos de empezar al revés, ¿no? Que ustedes hicieran primero las preguntas y luego yo contara lo que ustedes quieren. Pero bueno, vamos a poner un poco en concepto, porque una de las cosas que necesitamos, sobre todo para que la Agenda 2030, este nuevo compromiso con el multilateralismo, con una visión global de la ciudadanía y del mundo en el que vivimos, es que la Agenda 2030 se conozca. Fíjense que en
todas las charlas y siempre decimos eso, que cuando hablas de ODS, la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Y de qué me estás hablando? Si hablas de Agenda 2030, pues bueno, pues piensas que es una agenda, que es hasta el año 2030, hasta el 2030, pues ya tienes algún concepto. Pero la realidad es que acabamos de terminar una encuesta donde dice que solamente el 10,8% de la gente sabe lo que es la Agenda 2030. Por lo tanto, si ustedes están en la sala y no saben lo que es la Agenda 2030, no se preocupen, están dentro de la media y hay 10 de ustedes, porque calculo que habrán unas 100 personas, que sí que saben lo que es la Agenda 2030. Entonces, para esos 10, lo siento, voy a contar un poco lo que es la general, y para el resto voy a intentar explicar qué es la Agenda 2030 y, sobre todo, la importancia de esta nueva visión de la transformación del mundo. Fíjense que para entender este momento en el que estamos viviendo y lo que es la Agenda 2030, tendríamos que remontarnos al año 2000, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, planteó a un grupo de 8 expertos la creación de una agenda que se llamó la Agenda del Milenio, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era una agenda de cooperación desde el norte hasta el sur. Hablar de estos temas, les tengo que decir que, teniendo aquí delante a Koldo Unceta, es complicado, porque para mí Koldo es un maestro y es nuestro gran maestro. Entonces cuesta un poco hablar de estos temas, y le agradezco muchísimo que esté aquí acompañándonos. Bueno, pues esta agenda era una agenda para un mundo que tenía dos problemas fundamentalmente. Uno, que había una desigualdad muy grande entre los países del norte y los países del sur, estamos hablando del año 2000, y dos, que no sabía cómo iba a alimentar al mundo en el año 2015, que se calculaban que iban a haber 7.000 millones de personas, que, por cierto, es lo que hay. Claro, en este problema y en esa visión se creó esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 8 objetivos y 70 metas, quédense con esa cifra, 8 objetivos y 70 metas para afrontar estos dos grandes problemas. 15 años después, un poquito antes, en el año 2013, el secretario general Ban Ki-moon empieza a establecer un proceso de participación global para definir los nuevos objetivos que iba a tener el mundo. Lo lidera entonces Helen Clark, que era la directora ejecutiva del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, donde lo que se hacía era tener una nueva visión de lo que era el mundo. Claro, el mundo ha cambiado muchísimo desde el año 2000 hasta el año 2017. No le voy a hacer una serie histórica, pero podrían pensar y piensen las cosas que han pasado en el año 2000 al año 2015. Pero les doy un dato muy significativo. En el año 2000, en el ámbito tecnológico, el gran problema que teníamos era una cosa que se llamaba el efecto 2000. No sé si se recuerdan aquello, que era que se iban a caer los aviones, que los cajeros automáticos iban a tirar el dinero, que los ordenadores se iban a romper, etcétera, etcétera. Eso en el año 2000. En el año 2015 estamos hablando del Internet de las cosas. Es decir, que las cosas se comunican sin que el hombre o la mano humana ejerza ninguna objeción sobre ella, y hablamos de inteligencia artificial en tan solo 15 años. Claro, el mundo ha cambiado. La globalización, los nuevos fenómenos migratorios, todo el tema del terrorismo, Islam, las guerras, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Todos esos cambios, toda esa visión del cambio del que hemos vivido, claro, ha hecho que este mundo sea un mundo mucho más complejo, un mundo interconectado, y además un mundo que ya no se puede pensar solamente desde una sola dimensión, sino que tiene que verse desde una multidimensión. En el año 2013, como les decía, se abre ese proceso de participación, un proceso de participación donde se generaron distintos procesos con reuniones de alto nivel, con la participación de los países, de las empresas. Se hace por primera vez una gran encuesta internacional, una encuesta mundial de participación de la ciudadanía, que se llamó My World 2015, donde 8 millones de personas participaron en definir o en decir cuáles eran las prioridades que tenía que afrontar el mundo, y sobre todo que teníamos que afrontar en las siguientes décadas para establecer esos objetivos de desarrollo sostenible o esta Agenda 2030. Un dato curioso. En esta gran encuesta que se hizo, que se llamó My World 2015, se preguntaba cuáles eran las prioridades que se tenía que afrontar esta nueva agenda. Bueno, pues en todos los países del mundo, todas las edades, todos los niveles educativos, y además hombres y mujeres pusieron como el primer objetivo el mismo: educación. Significativo. 8 millones de personas. Todos pusieron que la prioridad tendría que ser la educación. Y a partir de ahí se alineó esta agenda de 17 objetivos. 17 objetivos y 169 metas, frente a 8 objetivos
y 70 metas. Claro, vivimos en un mundo mucho más complejo, mucho más plural, mucho más conectado, que necesita tener una visión distinta de lo que es el desarrollo y además que nos hace convertirnos a todos los países en países en desarrollo. La globalización y la crisis económica ha traído efectos brutales, es decir, ha generado una asimetría en acceso a los derechos de todas las personas. Ha comenzado a hablar de bienes públicos globales, fundamentalmente ligados a educación pública, sanidad, protección social, etcétera, etcétera, que mucha gente no tiene garantizada. Pero es que ya no solamente hablamos de una agenda de cooperación, sino que vemos que la desigualdad que antes se vivía entre los países, hoy también se vive dentro de los países. España es uno de esos ejemplos. Hemos llegado a picos de 34% de desigualdad económica en nuestro país. Pero la desigualdad ya no solamente es económica, sino hay una desigualdad social, hay una desigualdad territorial y hay una desigualdad generacional. Y hoy nuestros hijos y nuestras hijas piensan que van a vivir peor que nosotros. Claro, es que esto es brutal. Esta situación ha roto también con ese pacto generacional y ha roto con las expectativas de mucha ciudadanía de pensar de que ya no hay soluciones y que vamos abocados a un fracaso. El cambio climático, hoy lo veníamos hablando en el ayuntamiento, que ese clima primaveral que teníamos hasta las 6:30 de la tarde, que hemos salido del ayuntamiento, luego ya se ha vuelto algo, no, algo normal. Claro, esto es una realidad. Hoy ya no podemos negar que hay un cambio climático y que necesitamos cambiar las políticas medioambientales. Pero además, también ha quedado claro y patente que el crecimiento económico no siempre lleva aparejado una mejora de las condiciones de vida de las personas y que, por lo tanto, no podemos hablar de crecimiento como desarrollo, ni además podemos pensar que el aumento del Producto Interior Bruto, es decir, aquello que mide los bienes y servicios de un territorio, de un país, de una ciudad o de cualquier comunidad, es la referencia del desarrollo. Fíjense, Adela Cortina, que es una gran filósofa valenciana y buena amiga, ella dice que el Producto Interior Bruto no puede medirse solamente desde el ámbito económico, sino que tiene que ser también la combinación entre las esperanzas y las aspiraciones, perdón, las capacidades y las aspiraciones que tiene un pueblo y un territorio. Esta es verdaderamente ese Producto Interior Bruto que tiene. A partir de ahí, claro, en este mundo global interconectado donde las desigualdades llegan adentro de los países y además esas desigualdades ya no solo son económicas, requiere repensar estos modelos de crecimiento. Un modelo que no puede estar solo sustentado en un modelo económico progresivo, un capitalismo que ha llevado indiscutiblemente a que las brechas sean cada vez mayores. Hay una gráfica de Branko Milanovic que se llama El elefante de Branko Milanovic, donde hace una comparación del desarrollo y lo que ha supuesto la globalización. Se llama El elefante porque al final es una curva que simula la silueta de un elefante, donde se ve cómo ha ido creciendo a través de la cooperación y a través del desarrollo, fundamentalmente de China, India y Brasil, fundamentalmente, todo el crecimiento económico de esos países de renta baja que han ido creciendo y ese umbral de pobreza extrema ha ido subiendo a lo que se denomina pobreza relativa. Pero al mismo tiempo, los ricos, muy ricos, han seguido aumentando su riqueza frente a las clases medias de los países de renta media, que es quien verdaderamente han pagado la crisis. Un desequilibrio que ha llevado, sin duda alguna, a que ese crecimiento económico no puede seguir funcionando así y que, por lo tanto, requiere el repensar. La Agenda 2030 viene a ser eso, un repensar el mundo en el que vivimos, pensando no solamente ya en el corto plazo y en el aquí, sino en tener una visión de largo recorrido y, además, en comprometernos todos a hacer cosas. Esta no es solamente una agenda política. No es tan siquiera una hoja de ruta ni tan siquiera un plan estratégico. Es fundamentalmente una agenda de transformación. En una sola frase, transformar el mundo para que nadie quede atrás. Fíjense, en esa frase cabe todo aquello que tenemos que hacer. La agenda con los 17 objetivos, fundamentalmente los 15, donde habla de todos los ámbitos, y los otros dos objetivos, el 16 y el 17, que hablaré al final de mi intervención, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Hoy, a diferencia que el medievo no sabía lo que iba a pasar mañana, hoy sí que sabemos qué va a pasar mañana si no tomamos determinadas actuaciones. Si no tomamos actuaciones en el ámbito climático, si no cambiamos el modelo económico y si no generamos cohesión dentro de las ciudades y dentro de los países, sabremos lo que va a pasar. Por lo tanto, el futuro no está por escribir,
perdón, el destino no está por escribir, sino que el futuro lo escribimos y lo hacemos día a día a través de nuestras acciones. Y hoy tenemos esa visión de conjunto. Y además la Agenda 2030 se convierte en un diálogo universal, un diálogo que permite que tanto aquí como en Mozambique, como en Colombia, como en Nueva York, como en Bruselas o como en mi ciudad, en Elche, sepan y tengamos un mismo lenguaje y una misma manera de entender la visión global de la transformación que necesitamos hacer. Le digo estos cinco casos, pues son cinco casos en los que he estado hablando de la Agenda 2030. Y además no solo esto, sino que permite a una administración aplicar medidas, a una asociación de vecinos aplicar medidas, a una empresa aplicar medidas y a la ciudadanía exigir y cumplir y hacer cumplir que esta Agenda 2030 sea generalmente una agenda de ciudadanía. Fíjense, la Agenda 2030 es fundamentalmente una agenda de ciudadanos y ciudadanas. Es una agenda que ha nacido desde la participación de muchos actores para construir el mundo que queremos, para transformar el mundo que queremos. Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, decía que, o dice, que la política, en política, hacer planes de acción, hacer leyes, es relativamente fácil. No es tan fácil, ¿eh? Ya les digo que cuesta bastante transformar las cosas dentro de las administraciones, pero que lo que realmente es complicado y a lo que se tiene que dedicar la política es a transformar mentalidades y a transformar sociedades. Y esto es lo que viene a ser esta agenda, una agenda que nos permite, a través de la acción de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras entidades, transformar el mundo que queremos y además conectarnos en un movimiento global. Las políticas multilaterales, la visión multilateral del mundo, nos ha permitido los grandes avances. Jubel, que es un filósofo que ha escrito un libro fantástico que se llama Sapiens, que además les recomiendo que lo lean, no tengo royalty en la difusión del libro, pero es un libro fantástico que permite entender la evolución de la humanidad, dice que los grandes avances en la humanidad siempre se han producido porque han habido dos hechos. Uno, que había un mito por el que había que luchar, y dos, porque la gente trabajaba junto para conseguir ese mito. Y eso lo hacemos las personas, y hoy estamos en ese punto. Hoy tenemos un mito, una utopía. La utopía no deja de ser aquello que queremos, a lo que queremos llegar. Galeano decía que la utopía es aquello que me permite caminar, porque cuanto más me acerco, más se aleja, y eso me permite seguir caminando. Por tanto, hoy tenemos una utopía, que además es una utopía realizable, y dos, tenemos una visión de conjunto y un diálogo universal que se llama Agenda 2030, que nos permite a todas las personas trabajar juntos. Una agenda que habla fundamentalmente de personas, que habla de planeta, que habla de prosperidad, no de crecimiento económico, sino de prosperidad, es decir, crecimiento económico inclusivo, que nos habla de paz y de justicia y que nos habla de alianzas. Ese es el gran modelo y el gran cambio que significa esta Agenda 2030. En un mundo global e interconectado necesitamos entender que tenemos que construir un nuevo modelo que nos permita afrontar el futuro, no solamente desde una parte de la resignación, sino liderando el futuro que está por venir. El futuro lo tenemos que construir nosotros y hoy tenemos una agenda. Por lo tanto, hoy sabemos lo que tenemos que hacer, lo tenemos escrito en un documento de 70 páginas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los 17 objetivos y las 169 metas. Tenemos los recursos necesarios. Fíjense, hoy tenemos los recursos necesarios para acabar con el hambre en el mundo. A diferencia de lo que pasaba en el año 2000, hoy tenemos los recursos necesarios para alimentar a 7.000, 8.000 o 9.000 millones de personas en el mundo. Sin embargo, tenemos 870 millones de personas que no tienen garantizada su seguridad alimentaria. Es decir, que hoy comerán, pero mañana no saben si comerán. Que lo que comen hoy no saben si tienen los nutrientes suficientes y tan siquiera no saben si tienen calidad. Al mismo tiempo, tenemos 1.100 millones de personas en el mundo con problemas graves ligados al sobrepeso. Claro, es que esto es lo que de esto es lo que estamos hablando, de que tenemos que transformar, sin hablar, sin duda alguna, del desperdicio alimenticio, que está catalogado aproximadamente, la FAO lo estipula en un 35%. Es decir, 35% de nuestra comida, no solamente en los países del norte, también en los países del sur, va a la basura. Mientras hay 870 millones de personas que no tienen garantizada su seguridad alimentaria. Claro, ese es el gran cambio que tenemos que hacer. Sí que tenemos los recursos necesarios para poder hacerlo. Claro, hay desequilibrios
como puede ser también el desequilibrio tecnológico de acceso a la información y de además de el poder tener las tecnologías necesarias para que todo el mundo, o lo que se llama la nueva alfabetización digital, que serán los nuevos analfabetos o aquellos nativos o los migrantes a las nuevas tecnologías, que necesitamos también de que puedan tener ese acceso en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Por tanto, lo que requerimos es que sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos los recursos necesarios, es decir, hablar de transición ecológica significa cambiar de una economía sustentada en los recursos fósiles, petróleo, carbón fundamentalmente, a una economía sustentada en la economía verde, en aquella economía que se genera a través de energías renovables. Claro, esto es posible. La Unión Europea, ahora mismo, para que sepan el gap entre... perdón, es que tendemos a veces a utilizar palabras. El desequilibrio que hay entre la financiación al carbono y la financiación a la energía renovable es de 1 a 70. Por cada 70 euros que seguimos subvencionando el carbón, dedicamos solo uno a las energías renovables. Claro, es que esto tiene que cambiar. Fíjense si esto tiene que cambiar, que los países árabes, los grandes jeques árabes, son los primeros inversores ahora mismo en energías renovables. Y tienen el grifo del petróleo. Y están viendo que esto está cambiando. Y están invirtiendo miles de millones de euros o de dólares en inversiones en energías renovables. Porque tenemos que cambiar. Entonces, por lo tanto, tenemos los recursos. ¿Y qué nos falta? Querer. Tener la voluntad política, social y económica de que verdaderamente tenemos que hacer esa transformación. En el año 2000, les decía, esa agenda de 8 objetivos y 70 metas, vivíamos una situación. Hace 70 años se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 70 años. En estos 70 años estamos viviendo el mayor proceso de paz que se ha vivido en el mundo. ¿Hay guerras en el mundo? Sí, sin duda alguna. Siguen habiéndola. Este dato que voy a darles es que nunca sé si ponerlo en positivo o en negativo, pero es un dato muy significativo. Hoy muere más gente en accidentes de tráfico que en guerras. Ya les digo que no sé si es positivo o negativo, pero hoy muere mucha más gente en accidentes de tráfico que en guerras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos ha permitido vivir el mejor momento de paz que hemos vivido. Hoy, a través de la Agenda 2030, que es la materialización de los derechos humanos, nos permite tener una nueva agenda multilateral para un mundo mucho más global y mucho más complejo. Y además un mundo donde ya no es un mundo jerárquico, sino que es un mundo de red. Es un mundo interconectado y global, que además las redes ya no son unidimensionales o hablamos de la transversalización de las políticas. Hoy las redes son multiactor y multiagente. Vivimos en un país como el nuestro, que es un país descentralizado, con comunidades autónomas, entidades locales, gobierno del Estado, pero además también vivimos en un Estado desagregado, donde las decisiones ya no solamente dependen de las políticas, sino también de los centros de interés de la ciudadanía, de las empresas y de otros poderes fácticos que también tendremos que trabajar de otra manera. Pero hoy vivimos en esos estados desagregados que nos hacen pensar que, por lo tanto, las alianzas y esos nudos que tienen esa red global, imagínense una red neuronal, está conectada hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, izquierda, delante y detrás. Por lo tanto, requiere una nueva visión de ese multilateralismo. Y esto nos lo permite la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque nos empodera. Y empodera fundamentalmente a la ciudadanía. Les doy un ejemplo. Cuando el gran líder, y perdónenme la crítica, estadista, Donald Trump, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, una de sus primeras decisiones fue decir que no iba a cumplir los acuerdos del clima del Acuerdo de París. Los acuerdos que hablaban de que teníamos que reducir en 2 grados la temperatura del planeta en comparación con la era preindustrial. 2 grados. Él dijo que no iba a cumplir. Es decir, Estados Unidos es el primer país contaminante, el segundo es China. Bueno, pues al mismo tiempo que él decía que no iba a hacer esto, China y Francia es el que abanderó esta COP21, estos acuerdos del clima, dijo que lo que ellos no hicieran lo iba a hacer China y Francia, independientemente de lo que hiciera Estados Unidos. Pero es que al mismo tiempo
el alcalde de Nueva York y el alcalde de San Francisco dijeron, da igual lo que diga Trump, nosotros en nuestra ciudad vamos a hacer cumplir todos aquellos preceptos que se dicen en la agenda del cambio y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no solo eso, sino también que la General Motors dijo, mira, usted diga lo que quiera, que nosotros vamos a seguir trabajando porque eso tiene que cambiar. Esta es la grandeza de que tiene la Agenda 2030. No, la General Motors dijo que él sí que iba a cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 y los compromisos de la COP21, del Acuerdo del Clima. Él dijo que sí que iba a cumplir y que le daba igual lo que dijera Trump, que ellos estaban en otra línea de trabajo. Pero fíjense otra anécdota también significativa. Cuando se celebra el último G8 en Canadá, se iba a aprobar una declaración a favor de la COP21, de los acuerdos del clima y del cambio climático. Saben que Trump niega que haya cambio climático, que esa es su gran contribución a la humanidad y al desarrollo mundial. Y a la ciencia, lo que hizo cuando se llegaron a los acuerdos del G8, llegó un momento que había que llegar a este punto y Trump dijo que no iba y que iba a vetar ese acuerdo. Y Trudeau le dijo, de acuerdo, ningún problema, el acuerdo va a salir para adelante y será G7 más Estados Unidos. Pero esto es imparable y los siete países nos comprometemos a seguir avanzando en este ámbito. Claro, esto es lo que le quiero decir, que es la ventaja de que no estamos en una agenda que dependa ni del que se supone o el que dicen que es el hombre más poderoso del mundo. Esta es una agenda de transformación de la ciudad. Y, por lo tanto, requiere de que la ciudadanía, fundamentalmente, uno, conozcamos qué es la agenda, dos, comprendamos qué es la agenda, porque esto no es una agenda de hablar solo de educación por un lado, de sanidad por otro lado, de los de medio ambiente hablamos por otro lado, sino que requiere que integremos las tres dimensiones del desarrollo, lo económico, lo social y lo medioambiental. Y, además, las tres dimensiones unidas en una sola acción. Hoy ya no vale tomar decisiones que económicamente sean muy viables, pero que acaben con el medio ambiente. Hoy no vale tomar medidas que sean muy buenas para el medio ambiente, pero que no generen cohesión social, sino que se lo digan al presidente de Francia, a Macron, con los chalecos amarillos. Claro, una buena decisión de avanzar en la transición ecológica, pero sin contar con los trabajadores y que al final terminen los trabajadores pagando la crisis, pagando el cambio climático, pues hombre, esto no puedes tomar medidas de ese tipo. Es decir, yo no sé si ustedes pueden comprarse todos un Tesla de 150.000 euros, un coche eléctrico, yo no, y sería un medioambientalmente un tipo muy comprometido, sino que tenemos que generar verdaderamente esa transición ecológica que sea justa. Pero ahora, si quieres, te contesto. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esa línea de integrar las tres dimensiones del desarrollo, lo económico, lo social y lo medioambiental. Por lo tanto, requiere tener esa visión de integración de la Agenda 2030 en esta manera de entenderlo. Tercero, les decía, conocer lo que es la agenda, entender y comprender que hoy, por ejemplo, si queremos hablar de mejorar la educación en el mundo, tenemos que hablar de educación secundaria, tenemos que hablar de niñas, tenemos que hablar de mundo rural, pero tenemos que hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de políticas de igualdad, tenemos que hablar de hambre, tenemos que hablar de fin de la pobreza y, sin duda alguna, de educación, de ciudades inclusivas, etcétera, etcétera. Hoy ya no hay un problema y hay una solución. Hoy el piensa global y actúa localmente ya ha saltado también por los aires. Hoy hay problemas globales que requieren soluciones locales, pero hay problemas locales que requieren soluciones globales. Y requieren, además, tener una visión holística, omnicomprensiva de la realidad. Hoy, si queremos acabar con la desigualdad, no podemos hablar solamente de la desigualdad económica, tenemos que hablar de la desigualdad social, de la desigualdad de género, de la desigualdad entre generacional y de la desigualdad territorial. Y eso nos lleva necesariamente a hablar de cada uno de los objetivos. Por lo tanto, implica que no hay un problema, una solución, sino que cada problema requiere una visión mucho más grande. Y me van a permitir, ya voy a ir concluyendo para dejar paso a las intervenciones, en aterrizar tres ideas. Como les decía, necesitamos conocer, necesitamos entender que todo está interconectado y necesitamos, fundamentalmente, también
generar alianzas para que realmente esa transformación, como decía Jubel, pueda hacerse verdaderamente una transformación global. Alianzas que ya no solamente son público-privadas, sino que son alianzas público-público, público-privadas y privadas-privadas. Alianzas, yo soy un enamorado de los modelos de cooperación blanda, donde todos compartimos la misma visión. Tenemos la Agenda 2030, esta visión multilateral de cómo afrontamos no solamente los problemas del mundo, sino además también los orígenes de por qué se producen esos problemas. Esto no es una agenda solamente para poner parches a un mal crecimiento, sino que es una agenda para ir al origen de por qué estamos viviendo este mal crecimiento. Tenemos que ir al origen de los problemas, que claro que es mucho más complicado, que claro que implica mucha más visión de largo recorrido y que claro que implica mucho más dinero, pero no podemos seguir manteniendo este ritmo de crecimiento porque, entre otras cosas, estaremos acabando con el planeta y estaremos generando más desigualdades. Por lo tanto, necesitamos generar alianzas para que juntos construyamos la gobernanza que queremos hacer y, sobre todo, las medidas que podamos hacer. Termino con dos ideas. Les hablaba del objetivo 16 y el objetivo 17. Me acabo de acordar, los alemanes dicen que los españoles siempre hablamos, decimos tres veces termino para terminar. Yo ya llevo dos. Entonces, me queda una y ya terminaré el... Les hablaba de dos objetivos, el 16 y el 17. Hasta el objetivo número 15 es todo el conocimiento de la agenda. Daniel Innerarity, no tengo que presentarles a ustedes quién es Daniel Innerarity y lo grandioso que es Daniel Innerarity. En el último libro que ha escrito sobre comprender la democracia, él decía que el conocimiento no es solo suficiente, sino que también tiene que haber la emoción y lo que es la parte más emocional de construir. Es decir, no solamente teniendo ciudadanos y ciudadanas más inteligentes se mejora la democracia, sino que también tiene que haber una parte de cultura que es fundamental, aunque no esté en la Agenda 2030, que esta es una de las grandes críticas. La cultura es el motor, el vehículo que nos permite, por un lado, afianzar todos estos avances que se van produciendo en un mundo que va muy rápido. Fíjense, las tecnologías cambian aproximadamente cada 16 meses. Cada 16 meses hay una tecnología nueva que deja obsoleta a la anterior. 16 meses. Para que el teléfono fijo de casa, el que teníamos anteriormente, ahora ya no lo tenemos, llegara a 1 millón de usuarios en España, tardó 10 años. Twitter tardó 1 año para tener 1 millón de usuarios. Es decir, eso de que hablamos de que el mundo va muy rápido, necesitamos que la cultura, que ese acervo que vamos generando las personas, vaya asentando todos estos avances y todas estas transformaciones que estamos haciendo. Por lo tanto, en esa visión del objetivo 16 supone la ética de la agenda. Los otros 15 nos dan el conocimiento, el 16 nos da la ética. La visión de la transparencia, la rendición de cuentas, la de generar instituciones fuertes, la de luchar contra la corrupción, el soborno, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. La de que habla de los derechos humanos y la que habla de la participación de la ciudadanía para que realmente esto sea una agenda de transformación. Y por último, el 17. El 17 es las alianzas. Es verdad que el título es Alianzas y dentro del objetivo es como un cajón desastre. De hecho, es el objetivo que más metas tiene. Pero lo que habla, y en este caso yo soy un convencido que si cumpliéramos el objetivo 17 yo ya me daría por satisfecho de esta Agenda 2030, porque habremos entendido que el mundo ha cambiado y que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ya no vale en pensar en yo y aquí, sino que tenemos que pensar en nosotros y en el futuro. Ya no vale solamente pensar que cómo va a ir en mi entorno sin entender que todo el mundo está conectado. Les cuento dos anécdotas. Si recuerdan, hace unos años vivimos la crisis del ébola en Sierra Leona y Senegal. Bueno, eso estaba a 500 kilómetros de la costa de España. Para que se hagan una idea, Naciones Unidas la catalogó como nivel 5, es decir, el nivel máximo de riesgo de pandemia. Fíjense, si fuera así, que Estados Unidos y Cuba, que por primera vez trabajaron juntos en un ámbito de cooperación, unos pusieron los médicos y otros pusieron los hospitales, mandaron 18.000 médicos a la zona Sierra Leona, igual de Estados Unidos, para acabar con esa posible pandemia, porque eso se podía convertir en una pandemia en poco más de un mes y medio. Por lo tanto, estamos en un mundo inconectado. Siria era un país de renta media. País funciona dentro del mundo árabe con sus características. La crisis de Siria
se ha llevado por delante los pilares fundamentales de Europa. Es para un europeísta convencido, es deleznable que no hayamos sabido, visto, entendido y comprendido que tenemos una obligación moral y ética con aquellas personas que huyen de una guerra o que huyen por cualquiera de estas condiciones. Por ejemplo, los próximos migrantes que se habla de los migrantes del clima. Se estipula que en el año 2050 habrá 100 millones de migrantes del clima, es decir, que tendrán que huir de sus sitios porque ya no podrán vivir, porque ya no hay condiciones. Pues Europa no ha sabido cómo atender la crisis humanitaria de Siria. Poco más de 2,5 millones de migrantes sirios que huyen de una guerra han reventado los pilares de solidaridad con la que se construyó Europa. Y el Mediterráneo, hemos visto cómo millones de personas mueren en el Mediterráneo, ese mar que nos une. Hace unos años estuve en Gaza y yo soy del Mediterráneo, soy de Elche y vivía el Mediterráneo desde la otra parte, ¿no? Y decía, este mar que nos une se está convirtiendo en más que un mar de culturas, en un mar de muerte. Por lo tanto, requiere que tengamos esa visión de que todo el mundo está conectado y cualquier cosa hace que cambie por completo toda esta visión geopolítica. Y ahora sí, termino. Mi tercera vez y ya termino. Concluyo. La Agenda 2030 es, como hace poquito leía en la revista Ethic, Pablo Blázquez, que es el director, escribe un editorial que decía que la Agenda 2030 era la conceptualización de los valores de la Ilustración. Yo no puedo estar más de acuerdo, además hablaba con él y decía, no puedo estar más de acuerdo. Estos son los valores de la Ilustración, estos son los valores del humanismo, del entender que la transformación de la ciudad, de la transformación del mundo en el que vivimos, pasa por las manos indiscutiblemente de la razón, del entendimiento de las personas y de generar alianzas. Para nosotros, la Agenda 2030 es el nuevo contrato social global. Tuvimos un contrato social en Europa que nos llevó a la mejora de las libertades y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y la que llevó a Europa a ese gran modelo de desarrollo sostenible, perdón, de economía del bienestar, o del estado del bienestar, mejor dicho. El 50% de las políticas de estado del bienestar en el mundo se hacen en Europa. Hoy, en esta visión multilateral del mundo, de un mundo global e interconectado, la Agenda 2030 se convierte en un nuevo contrato social global que nos permite, desde la ciudadanía, desde la aplicación de las distintas medidas y desde una visión de no dejar a nadie atrás, transformar el mundo que vivimos. Este es nuestro reto, esta es nuestra visión y este es nuestro contrato con el presente, con el futuro y, fundamentalmente, con el planeta y, lo más importante, con las personas. Por lo tanto, tenemos los recursos necesarios, sabemos lo que hay que hacer y ahora lo que tenemos que hacer es hacer realidad esa máxima que les decía antes, transformar el mundo para que nadie quede atrás. Muchas gracias. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Efectivamente, es como para que a una le implosione el cerebro aquí con la Agenda 2030, porque efectivamente al final tú mismo lo decías, que se trata de transformar el mundo para que nadie se quede atrás con esos 17 objetivos, esas 169 metas y hablando de un crecimiento inclusivo, de no dejar a nadie atrás. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Porque hemos reventado hasta los cimientos todas las formas de trabajar, hablamos ya de, pues eso, de dejar atrás la visión cortoplacista, de poner la visión en el horizonte, de no hablar de, bueno, pues eso, de administraciones pequeñas que se trabajan solo ellas, con colaboraciones puntuales, sino en red, en fin. ¿Cuál es vuestro plan? Si no monopolizo yo. Sí, y no sé si, pues sí, efectivamente, aquí no se lo pregunto yo, ¿eh? Bueno, Federico, benvingut, bona tarda. Yo soy un convencido de la agenda, ¿eh? Y estamos trabajando precisamente en ese tema, ¿no? Pero quiero ser un poco abogado del diablo, ¿eh? Y es verdad que en lo que ha sido la conformación de lo que han sido los 17, perdón, sí, ¿no? Y todos los, todas las ítems que tenemos que ir
que ir trabajando, hay un tema que me parece que es fundamental y básico, ¿no? Es decir, tú acabas de hablar de la Ilustración, acabas de hablar del humanismo, pero no nos podemos olvidar que cuando se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, hubo una mujer como Olimpia de Bouges que fue decapitada por defender los derechos de la ciudadana, precisamente, ¿no? Es verdad que hemos transformado el mundo y es verdad que tenemos ahí, pero ha costado y cuesta mucho en Naciones Unidas que el tema del género, el tema de los derechos LGTB, etcétera, pues puedan ser reflejados en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces yo planteo, ¿no? Realmente si todo esto que tenemos que trabajar no tiene que empezar precisamente por ese camino, ¿no? Por el tema del género. Es decir, por desmontar lo que ha sido toda esta política del crecimiento desmedido, etcétera, etcétera, que ha partido de una mentalidad patriarcal en la que, bueno, pues nos ha machacado a todos y todas, sobre todo todas, pero también todos. Todos somos víctimas de alguna manera del patriarcalismo, ¿no? Y que el género y que el hecho de la igualdad de género tiene que estar en la base de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y que conste que estoy completamente convencido de los objetivos, de que es un programa que tenemos que seguir las administraciones y toda la ciudadanía, ¿no? Pero que, como nos lo deja, en cierto modo, abierto a que podamos ir trabajando, que tengamos ese convencimiento de que tenemos que empezar por ahí, ¿no? No que sea una cosa específica de decir, uno de los 17 objetivos habla de la igualdad. No, no, no. Es que todos partan de que si no es una agenda feminista, si no es una agenda de igualdad entre hombre y mujer, o todos los géneros que podamos identificar, ¿verdad?, no se va a alcanzar nunca una sociedad inclusiva, igualitaria y para todos y todas, ¿no? Si os parece, hacemos así como una colecta como de 4 o 5 preguntitas. Bueno, sí, 4 o 5. Y... Bye, arratsaldeon, soy Mikel. Pues bueno, yo también me parece la SODES un planteamiento muy interesante. Me toca trabajar con mis alumnos, pero yo también le veo una laguna que quizás has apuntado, que es el tema cultural, y si lo especificamos más, es el tema lingüístico, ¿no? Sabemos que este año se ha declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. De las 7.000 lenguas que hay en el mundo, la mitad están en peligro de extinción. Y cuando nos ha tocado analizar las 17 ODS, vemos que no aparecen esas lenguas, esa diversidad lingüística en ningún lado. Entonces, bueno, me gustaría saber tu opinión y cómo se podrá pensar que para un futuro, para una futura Agenda 2030-40, cómo abrir el camino para que la diversidad lingüística pues pueda ser incluida, ¿no? Es que arriesgo. Hola, buenas tardes. Felicidades por la presentación. Sobre todo por el entusiasmo. Sí, porque a mí me parece que poner un poco de pasión a este tema es muy relevante. Mi pregunta es como ingenua, o igual no. Las agendas o los instrumentos que son similares a agendas de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales, normalmente a mí, y esto puede tener un sesgo, me suenan de izquierdas. Incluso me parece muy bien que suenen de izquierdas. Sin embargo, este modelo político, puesto que estamos hablando de cuestiones no solo teóricamente políticas, sino de estrategias o de acciones políticas, no entiendo por qué, siendo tan obvias, son tan difíciles de llevar a cabo. Mi pregunta es, ¿será porque los políticos o los responsables gubernamentales o, en definitiva, los responsables son de derechas o es más complicado que esto? Quiero decir, me lo planteo sobre todo de cara a cuánto Europa hemos contribuido y cuán de malos son los americanos, porque van a crear, Mr. Trump va a crear toda una muralla, pero nosotros tenemos una natural que es el Mediterráneo, que lo mata, quiero decir, sin necesidad de tanta evidencia física ni de tanta cámara.
y somos los humanistas y somos los que creamos tanto porcentaje de bienestar, y además aparentemente nuestros gobiernos, y no solo los de países desarrollados sino de Europa, sino los de otros sitios, van cogiendo tintes que cada vez me parece que se distancian más de lo que estás comentando, nada más. Bai, hemen aurrean. Una pregunta muy naif, sí. La mía iba un poquito en la misma dirección, que es eso, ¿no? Cuando has dicho que hay 70 veces más subvenciones a los fósiles, que es un dato que la mayoría de la gente ignora. Eso es porque los gobiernos dicen, la electricidad, la luz está tan cara por las subvenciones que hemos dado que el anterior gobierno ha dado a las renovables. Y los chalecos amarillos, el inicio ha sido por los precios de la gasolina, que dices justo eso, y la gasolina es tan barata porque está subvencionada. Entonces hay estos contrastes o contradicciones, más bien dicho, y hay mucha gente que no entiende, que no ve la vinculación entre una cosa o ve sobre todo lo cortoplacista. Sí, sí, pero mañana tengo que echar gasolina en el coche y me han subido el precio otra vez. Vale. Bueno, así un poco uniendo a todo y empezando con lo que decía Anne, claro, ¿cómo lo hacemos? Y yo os cuento una anécdota. Hace poco estuve en Terrassa dando una conferencia al grupo municipal y el taxista me recogió y le contaba de estas cosas. Bueno, ¿y qué trabajas y tal? No sé cuánto. Bueno, le contaba lo que hacía, le cuento todo esto y me decía, muy bien, muy bien. Y decía, vale, ¿y por qué no lo hacéis? Yo decía, pues mira, llevo 20 años preguntándome esto, ¿por qué no se hace? Claro, no nos engañemos ni seamos naif, vamos contra el status quo. Esta es una agenda contra el status quo. No, es que, claro, esta no es una agenda de los petroleros, ni de los poderosos, ni de... Claro, es verdad que yo siempre digo que la agenda tiene contradicciones, ¿vale? Esto no es el Corán, la Biblia, ni es el libro sagrado. Es decir, esta agenda tiene muchas contradicciones, entre ellas, por ejemplo, que no aparezca la cultura o que no aparezcan los derechos LGTBI. Es decir, es una agenda que tiene muchas contradicciones y, de hecho, hay en algunos momentos que dice una cosa y lo contrario al mismo tiempo. Entonces, con lo cual, hay que hacerlo. Claro, es una agenda que, hombre, yo no sé si es buena o mala, pero una agenda aprobada por 193 países, hombre, yo de principio ya me parece que de un buen inicio. Por cierto, eso se hizo en el 2015. Hoy, esta agenda, yo dudo mucho que se hubiera aprobado por 193 países. Hoy no se aprueba. Fijaros lo que son en 4 años cómo ha cambiado el mundo. Bolsonaros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, claro, es que ha cambiado el mundo. Yo no sé si es de derecha o de izquierda, y no voy a meterme en este charco porque cada uno es libre de tener sus ideologías. Yo lo sí que defiendo que esto es una agenda humanista. Y es una agenda de valores éticos. Os voy a poner un ejemplo. Austria es uno de los países que más está aplicando la Agenda 2030. O dice que la está aplicando. Claro, pero hay valores ahí que no tienen nada que ver con esa Agenda 2030. Es decir, por eso sí hay mucha insistencia en el Objetivo 16 y en el Objetivo 17. Es decir, tú puedes, es decir, poner placas solares, puedes trabajar por mejorar la educación, sin duda alguna, pero si tú estás vulnerando los derechos humanos, no estás hablando de participación, estás llevando dinero... Es decir, claro, a mí hay empresas que me dicen, oye, yo estoy haciendo la Agenda 2030, fenomenal, tal. Yo escribí un libro que se llamaba Humanizar la empresa, que hizo un análisis de las empresas del IBEX 35. Todas tenían memorias de responsabilidad social, códigos éticos, todas decías a priori, todas son perfectas, de las cuales 20 tenían dinero en paraísos fiscales o operaban con bancos en paraísos fiscales. Digo, hombre, pues, cuando hablamos de todo y no hablamos de una parte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es verdad, es que claro, esto es lo que va a ser. Cuando hablamos de esa transición que os decía, claro, tú puedes poner medidas medioambientales muy interesantes, como subir el precio de la gasolina, etcétera, etcétera, pero claro, lo que no puede ser es que lo paguen los trabajadores y las trabajadoras. Si no hay cohesión social, si tú no mejoras la calidad del empleo, si no hacemos una educación que permita que cada uno... Es decir, yo, por ejemplo, defiendo, y esto puedo decirlo aquí porque lo he dicho en muchos sitios, defiendo el modelo educativo que tenéis aquí en el País Vasco. Conocí a la persona que lo hizo,
disculparme, no puedo pronunciar su apellido porque no recuerdo y no quiero ganar. Estuvo en el Congreso de los Diputados conmigo en una comisión cuando la LOMCE, con ese modelo educativo que, por cierto, UNESCO lo pone como modelo, como el único modelo educativo en todo el mundo donde habla del aprender a aprender. Esto lo hemos oído todos. Aprender, aprender. Este es el objetivo. Bueno, aprender a aprender significa aprender a hacer, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a hacer. Ese es el modelo. Esto, por cierto, lo tenéis aquí en Euskadi. Claro, este es el cambio de modelo que hay que hacer. Claro, ¿esto qué requiere? Claro, que requiere que todos estos cambios, cuesta mucho hacer estos cambios. Efectivamente, requiere una alianza y un consenso con los padres y madres. Claro, cuando hablamos de las políticas de género, claro, es que tenemos que hacer un nuevo pacto en este país sobre la conciliación laboral, personal y familiar. Claro, es decir, tú viajas a Europa y vas este verano, estas Navidades he estado en Basilea y a las 5 de la tarde está todo cerrado. Y dices, no, pero es que es, bueno, también es verdad porque hace mucho frío, pero bueno, eso es otra cosa. Pero claro, hay un pacto donde dice, oye, hay una parte para el trabajo y una parte para el ocio, y claro, la gente tiene otra posibilidad. En Finlandia los niños no entran a la escuela hasta los 8 años, hasta los 7 años. Claro, pero es que a los 7 años ya saben leer y escribir. Entran sabiendo leer y escribir, que lo han hecho los padres, todos tienen carnet de biblioteca, van a las bibliotecas, etcétera, etcétera. No digo que sea el modelo ideal, porque también Finlandia tiene el nivel más alto del mundo de suicidio juvenil. No digo que eso, pero sí que son cosas en las que tenemos que cambiar y que tenemos que cambiar. Claro, en esas políticas de género, el 90% de la ley de dependencia va dedicada fundamentalmente a las mujeres. Es que claro, es que esto no puede ser ni puede seguir. No podemos seguir teniendo una sociedad donde el 50% de la sociedad ha estado invisibilizada por otro 50% machote. Perdonadme la expresión. Claro, es que esto no puede seguir así. Claro que tiene que haber un cambio total. La cultura y ese acervo, esa herencia, claro, es que si no generamos esa cultura y ese acervo, esa herencia y ese respeto a las lenguas, lo habla un valenciano, claro, ostras, es que estas cosas son importantísimas. La cultura ha sido un gran fracaso en esta agenda, claro, pero no porque no esté en esta agenda no quiere decir que la cultura no tiene que jugar un papel fundamental. Nosotros estamos trabajando en alguna idea, incluso trabajando con algunos filósofos en ver cómo la cultura se produce esa transformación. La transformación no va a venir porque mejoremos las metodologías, va a venir porque afiancemos dentro de estos valores y de esta ética todo lo que tiene que ver con ese acervo cultural que nos hace que seamos otra sociedad. Eso es una agenda global que decía cómo está status quo, el Mediterráneo y en ese muro, claro. Fijaros, hablamos mucho del muro de Trump y del desequilibrio entre México y Estados Unidos. El segundo desequilibrio más importante económico que existe en el mundo es el Mediterráneo, entre la ribera norte y la ribera sur, de 1 a 64 dólares. Claro, dice, oye, esto es un efecto llamada. Dice, no, esto no es un efecto llamada, esto es un efecto huida. Claro, es que ¿de qué estamos hablando? Es decir, esto significa que hay que hacer muchas más cosas. Es decir, no solamente son políticas de cooperación, sino que significa, por un lado, garantizar que cualquier persona pueda desarrollarse en su territorio a través de desarrollo económico local, políticas de cooperación, oportunidades, etcétera, etcétera, pero también de derechos de aquellas personas que quieren salir de su país para buscar el futuro en otro ámbito. Yo soy internacionalista, no creo en las fronteras ni en las banderas, lo siento. Y creo que las personas tenemos derecho, es decir, los capitales se mueven libremente. De cada 100 dólares que se mueven en el mundo, 80 se mueven de manera digital sin pasar ninguna frontera. 80 de cada 100. Es decir, 20 es ese dinero físico que tenemos, el que manejamos los mortales. El otro se mueve a través, y sin embargo los ciudadanos, al conocimiento, a las personas, al acervo cultural, a la herencia, a la interculturalidad, les ponemos fronteras y no les garantizamos los derechos y solamente les permitimos ir si vienen a trabajar. Pero cuando han dejado de trabajar, que por favor se vayan, que molestan. Eso no puede pasar. El otro día me daban un dato en la campaña de la fresa de Huelva ahora.
habían pedido 24.000 trabajadores. Había un acuerdo con los sindicatos que primero se pedían a españoles que querían trabajar en esto y luego se pedirían en origen, fundamentalmente Marruecos y Rumanía, trabajadores. Bueno, de los 24.000 solamente se han cubierto 700. Claro, pero luego nos molestan. El INE tiene un estudio que dice que necesitamos aproximadamente un 15% de migración para que sea este sistema sea sostenible. Esta mañana daba una conferencia en Valencia sobre despoblamiento, y la comunidad valenciana, porque los datos son más o menos iguales, ahora mismo la dependencia, es decir, hay 120 mayores por cada 100 niños menores de 16 años, niños y niñas menores de 16 años. En el año 2033 se calcula que va a ser 196 frente a 100. Claro, es decir, la pirámide es brutal. Claro, todo esto nos requiere hacer una visión mucho más integral de esta agenda y de intentar saber de qué tenemos que tener conexión. Y, por último, un tema de los gobiernos, lo que hablábamos. Estoy de acuerdo, los gobiernos tienen que tomar decisiones. Tienen que tomarlo. No lo suelo hacerlo en las charlas y no voy a vender mi libro de lo que estamos haciendo. Tienen la web, pueden sacar la información de lo que estamos haciendo, porque no es mi función venir aquí a vender el libro de lo bien que lo estamos haciendo en el Gobierno de España, que por cierto lo estamos haciendo muy bien. Pero sí que lo que me parece más importante es que claro que tenemos que tomar decisiones, pero lo que quiero que se lleven de esta charla es que el poder lo tiene la ciudadanía. Y ya no solamente una ciudadanía reactiva, sino también una ciudadanía proactiva. Una ciudadanía que exija sus derechos, pero que además también es copartícipe de ese redesarrollo. Nuestras acciones y la manera que consumimos, que nos movemos. Es decir, tampoco podemos ser hipócritas, y me van a perdonar la crítica, de criticar que la gasolina ha subido, pero luego cada uno vamos en nuestro coche individual a movernos. Oye, esto también tendremos que poner una parte de también decimos que no cogemos el metro, pero que al final, al tiempo, quiero tener mi coche, mi plaza de garaje, o aparcar en la calle y que no pago el impuesto en la calle, y que además, oye, en esto también tenemos que tener nuestra parte de responsabilidad. Nuestros hijos y nuestras hijas están cambiando por completo. Yo no sé si a mejor o a peor, es decir, todos los temas de las nuevas tecnologías, yo tengo dos hijas, una de 17 y una de 14, y bueno, ya no compran música porque la tienen en Spotify, se mueven a través de otras redes sociales, no se plantean el comprarse un coche, o tengo amigos, por ejemplo, esto sí que se ve más en Madrid, en Elche, por ejemplo, todavía no lo estamos viendo, de que gente que ya no compra coche y va o en patinete de esos que se alquilan en el momento, o con coches eléctricos que lo coges en un sitio y lo dejas en otro, o que hay otros modelos de movilidad. Esto requiere también entender que las políticas no pueden ser solamente medidas en el ámbito económico. Yo aquí soy muy crítico con los ministros de Hacienda. Por cierto, no hay ningún ministro de Hacienda en la sala, puedo decirlo, ¿no? El concejal de Hacienda tampoco, ¿no? Vale. Para que lo sepan, los ministros, concejales de Hacienda o consejeros de Hacienda tienen solo dos funciones. Una, darte poco dinero, y dos, no dejar que te lo gastes. Este es el ejemplo todo no se puede venir en el ámbito económico. Es decir, un ejemplo, hablamos de movilidad. Pongo el ejemplo de mi ciudad. En Elche, por ejemplo, el transporte público nos cuesta más o menos unos 6 millones de euros aproximadamente. Es ruinoso. Económicamente es la peor inversión. Económicamente. Socialmente ha mejorado la contaminación, ha mejorado la cohesión social, porque las personas mayores suben al autobús, lo digo porque mi abuela lo hacía mucho tiempo y pasaba toda la tarde subiendo al autobús paseándose, y la mujer ya era la política social más importante que ha hecho, de pasearse con el autobús, veía la ciudad, veía que todo estaba bien, se volvía a su casa y volvía la mujer más feliz que nada. Ha permitido que los niños y las niñas, de manera gratuita, utilicen el autobús, creen una cultura distinta de autobús y, además, eliminemos motos, etcétera, etcétera. Claro, económicamente no es rentable, pero los beneficios a largo plazo es mucho más rentable. Claro, medimos los inputs, es decir, lo que me cuesta en el corto, pero a largo plazo no lo contabilizamos y solo contabilizamos lo económico. Claro, eso también requiere un cambio de mentalidad y de hacer de otra manera distinta cómo hacemos política. Vale, abrimos una segunda chanda. Bueno, lo primero, que yo también soy un
un firme defensor de la libre circulación de gente por el mundo, y espero y creo y ojalá que eso en 100, 200, 300 años sea por ley y sea porque es lógicamente no tiene yo no tengo culpa de haber nacido en África que no pueda entrar a España o un cubano entrar a América, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y la pregunta, si están las buenas ideas y las buenas teorías y las buenas todo lo bueno para que la ecología, para que el medio ambiente vaya bien, para que todo el mundo coma, ¿qué hace falta? Que venga Donald Trump, pero con unas ideas, que hace todo por cojones para que el mundo se alimente y se el mundo vaya bien y el mundo sea ecológico. ¿Qué te queda para acá? Vale. Sí, buenas, soy Alberto. Yo sí voy a hacer un poco de abogado al diablo. Yo trabajo con la Agenda 2030, también la utilizamos como marco en el trabajo. Y de hecho nos encanta y nos da un marco también de evaluación de impacto, ¿no? De dónde estamos impactando y creemos que es lo más útil. Yo sí creo que las metas tienen un sesgo enocentrista a la europea y puedo entender que debido al desarrollo, al humanismo, a la ilustración, como has dicho tú, ¿no? A tanto debate que hemos tenido durante tantos siglos en este continente, sí haya un mayor desarrollo aquí, ¿no? Pero bueno, han salido ciertos comentarios de mis compañeros del público que digamos que yo estoy de acuerdo con ellos, pero también es igual de válido que otros países con otros desarrollos estén en desacuerdo. ¿Y cómo casa esto, ¿no? Globalmente? Entonces, me gustaría saber su opinión. Y luego, tengo una segunda pregunta y ya termino. Yo creo que es muy interesante lo que ha dicho sobre Francia, básicamente porque en Francia se ha mostrado, yo creo que es la primera vez a nivel mundial que se ha mostrado un conflicto sobre quién va a pagar la factura de la descarbonización. Es decir, que lo que nos dicen los ODS está muy bien, es muy bonito, eso vamos, y sobre todo cómo están presentados, ¿verdad? El marketing, el diseño es precioso, las metas son estupendas, todo el mundo estamos de acuerdo, pero luego hay que hacer política, ¿no? Y entonces Macron pues se la ha comido bien, bien comida. ¿Por qué? Porque la clase media francesa le ha dicho que ellos no la van a pagar la factura. ¿Y qué la paga? Pues eso es política, ¿no? Entonces, mi segunda pregunta sería cómo usted percibe que va a ser o que va a ir, o cómo se van a ordenar los conflictos sobre la agenda en los próximos años, porque yo creo que lo que ha pasado en Francia es un prefacio de lo que va a pasar en muchos más países, incluso con movimientos globales. Gracias. Bueno, yo quería hilar con la pregunta que has hecho al inicio, ¿no? Bueno, y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, esto yo lo uno con el tema que se ha dicho, que es muy importante, la educación. Me ha hecho recordar esa época en la que tú ibas a aprender a la universidad, donde sea, el profesor soltaba el rollo, tú lo aprendías muy bien y contestabas pum, pum, pum en el examen. Yo creo que lo ha dicho muy bien. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de la fuerza que tenemos y tenemos que hacer alianzas entre los vecinos, en las comunidades, y utilizar esa fuerza de la que no somos conscientes, a ver si de una vez despertamos como los chalecos amarillos y empezamos a movernos y hacer cada uno sembrar su semillita. Eso es lo único que quería subrayar. Es que ricasco. ¿Alguien más? Vale. Última oportunidad. Venga, va. Venga, vale. Estamos hablando de muchos acontecimientos más bien negativos, ¿no? El Trump, los
los chalecos amarillos, quizá el Brexit no lo hemos mencionado, pero quizás es una manifestación de algo similar. Desde hace unos meses hay una chica sueca que está haciendo su huelga, Greta Thunberg, que en las últimas semanas ha estado en Bruselas y por fin ha recibido algo de atención mediática, pero en Bélgica llevan ya 7 semanas en los colegios haciendo una huelga a favor del clima para exigir a los políticos que cumplen con lo que han dicho. Entonces, hay ciertas tendencias en la sociedad que realmente están exigiendo de los políticos que ponen en la acción, ¿no? Sí. Y esa señorita sueca ha sido coherente. Ha ido de Estocolmo a Bruselas en tren 30 y tantas horas. Ha sido coherente. Cosa que los jóvenes son más que nosotros. Bastante más coherentes. Esa es una esperanza. Vale. Bueno, un poco ligando lo que estabais diciendo y luego termino con la pregunta que también hacía Ana de cómo lo hacemos, ¿no? Que también ha salido aquí. Claro, otros desarrollos, claro, es que creo que es fundamental. Es decir, si no sabemos, por eso insisto mucho en la alianza, en el tema de alianzas. Antes hemos tenido una reunión previa con la gente de cooperación, que de esto sabe mucho y sabéis mucho de lo que es el saber y de trabajar, acompañar los procesos de transformación. Yo os cuento, más fue en Bilbao. Es verdad, fue en Bilbao. En otra charla, una persona que vino de una institución, no voy a decir más, de una institución, y hablaba, decía, no, es que esto consiste en llevar los valores del europeísmo a otro sitio. Digo, mira, perdona, no, esto no va de esto. Digo, esto no va de esto. Esto va de acompañar los procesos de desarrollo. Y además lo que sí que tiene es que nos permite que hablamos el mismo lenguaje. Tenemos el mismo diálogo y tenemos los mismos valores. Perdón, no. Cada uno tenemos unos valores, pero compartimos una misma visión. Yo creo que eso es lo más importante. Y claro que yo lo que creo que en esto, y ahí hay una parte contigo que no coincido, de que claro, cuando se aprueba por 193 países, claro, por eso es tan complicada la agenda y por eso hay cosas que se contradicen en la propia agenda. Y por eso es una agenda de 17 objetivos, no es de 10, ni de 15, ni de 12 mandamientos, sino... Eran 12, ¿no? 10. Perdón, de 10 mandamientos. El 12 no sé por qué será. El 12 me lo he inventado yo. Media docena. Vale, será media docena. Ah, vale. Entonces son 17 objetivos y 169 metas, porque claro, hay que intentar vertebrar toda esta cosa. Claro, yo ahí creo que el máximo error fue que en esa visión, bueno, en la agenda, para que también no he querido extenderlo para no complicarlo mucho más, la agenda realmente no es solo una agenda, son cuatro agendas. Es la agenda de Addis Abeba, que se aprobó en junio de 2015, que es la agenda de la financiación, son los objetivos de desarrollo sostenible en septiembre de 2015, la agenda de los acuerdos de París de diciembre de 2015 y la agenda urbana de Hábitat 3, que fue en octubre de 2016. Es decir, estas son las cuatro grandes agendas que configuran esta nueva visión. Y por lo tanto, ahí hay una parte que no estoy muy de acuerdo contigo, sí que es verdad que yo lo veo como unos valores humanistas que están implementados dentro de esta agenda y de los valores de la Ilustración, pero que cabe perfectamente y debe de caber otras visiones del desarrollo. Ahora bien, lo que sí que tenemos que hacer es trabajar de una manera conjunta en una misma visión de 2030. Para el futuro, hay una pregunta que no me habéis hecho, que siempre me hacen, ¿y tú crees que se van a cumplir los objetivos en el año 2030? Es que esta es una clásica. Es decir, no lo sé, ni a lo mejor a veces me pregunto si quiero saberlo. Porque yo he cambiado mucho de esto. Primero pensaba que la Agenda 2030 era el objetivo de lo que teníamos que llegar. Luego, cuando empecé a trabajarla de manera práctica, pensé que esto era el inicio y la base mínima que teníamos que tener. Y hoy pienso que realmente esto es un instrumento que nos tiene que llevar hasta otro futuro. El mundo no se va a acabar en el año 2030. Es decir, en el año 2015 teníamos unos problemas, en el año 2000 teníamos otros y en el 2030 tendremos otros. No hemos hablado del futuro del trabajo, del futuro de las relaciones personales, etcétera, etcétera, que esto sería otro mundo. La factura de la descarbonización, lo que estábamos hablando. Claro, esto lo que ha demostrado a Macron, que va de Champions en el ámbito medioambiental,
con un buen criterio, porque ellos han abanderado la COP21, la COP21, que es la agenda del clima, es el decirle, oye, es que esto no va solamente de clima. Yo tengo una discusión muy importante siempre con los medioambientalistas, con los de educación ambiental, que ellos dicen que desarrollo sostenible es lo verde. Yo no, mira, no es solo lo verde, es lo social y es lo económico. Discuto con las ONGDs que dicen que no, que ellos solo trabajan en lo social. Digo, no, perdona, tienes que trabajar en lo económico y tienes que trabajar en lo medioambiental. Y lo que hemos visto en París es la constatación de que tú no puedes hacer solamente una agenda mirando solamente un pilar del desarrollo, sino que tienen que estar los tres pilares. Hace poco a unos alcaldes y alcaldesas que vinieron a que les dieron una charla, les hablaba, es decir, mira, tú cualquier decisión que tome tu equipo de gobierno tienes que hacer tres preguntas. Es decir, ¿cómo impacta lo económico, cómo impacta lo social y cómo impacta lo medioambiental? Si los tres no son sí, no te vale la medida. Si hay una medida que es muy buena, oye, vamos a crear una empresa que va a generar empleo, que va a generar economía, pero va a vertir en el río, oye, mira, eso no te vale. Pero es que me va a generar economía y tengo problema de economía. Sí, sí, pero no te vale. Es decir, necesitamos integrar las tres dimensiones del desarrollo. ¿El desarrollo es sostenible o no es desarrollo? Y esto Macron se ha dado cuenta. Educación. Es que es la base. Es que es el pilar fundamental del cambio. Si no hay educación, no va a haber cambio. ¿Cómo tiene que ser esa educación? Es decir, yo defiendo un modelo, además lo escribí en un artículo en El País hace algún tiempo, que se llama Educando Ciudadanos 2030, ¿no? Que lo que yo defiendo es que es un esquema de tres pilares. Por un lado tenemos el conocimiento, donde está la Agenda 2030, aquí tenemos el conocimiento, por lo tanto ya no hay que inventarlo, ya está aquí. Segundo sería cuáles son los fines de la educación, a los fines clásicos de la educación, que es la educación personal, es decir, eso que me hace construir como persona, la económica, que es el fin económico de que me ganó la vida, el cultural, de cómo me integro dentro de la sociedad en la que estoy viviendo, yo le introduzco otra más, que es la social. Es decir, es cómo genero yo transformación, cómo no solamente me quedo con lo que hay, sino que me convierto en un activista social para la transformación. Y en la tercera pata de este trisquel sería lo que les decía antes del aprender a aprender. Aprender a ser, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a hacer. Ese es el modelo que tenemos que hacer de la educación. Claro, el problema es que el sistema educativo lo cargamos con más matemáticas, más no sé qué, las STEM, no sé cuánto, es decir, con una visión también muy neoliberal y muy